Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ya sabe que todas las mañanas le presento las primeras planas de los periódicos más importantes del mundo y vamos a comenzar, por supuesto, con el New York Times. La Casa Blanca establece un programa en colegios sobre agresiones sexuales y es que ya después de una serie de problemas sobre los abusos de este tipo que fueron ampliamente conocidos además en Estados Unidos, ya la más alta jerarquía de este país decidió poner mano dura sobre las universidades para evitar este tipo de casos. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir hasta la fotografía. Se habla de la violencia en Ucrania. Los manifestantes prorrusos llevaron a cabo importantes marchas en Donetsk después de haberse enfrentado contra los que soportan también al gobierno. Y bueno, el Washington Post, ¿de qué está hablando el día de hoy? Dejando Afganistán de torturador en jefe a la vida en Estados Unidos. Se trata de un hombre llamado Haji Gulalai, que es el hombre polémico del momento. Cualquier prisionero tenía miedo de este hombre y a pesar de haber pasado por los terribles momentos de la guerra, ellos consideran cualquier prisionero que no había nada peor que él. Incluso el talibán trató de asesinarlo 2 veces y falló y pues ahora parece que tendrá una vida en Estados Unidos. En la fotografía, bueno, pues el caos gobierna el día en el este de Ucrania. Esta imagen, por supuesto, es muy impactante, además imponente. Es este representante de los prorrusos que está caminando muy retadoramente de frente a la policía, quien está, pues como lo sabemos, asignada a detener precisamente a esos grupos. Y en España, el rotativo El País, ¿de qué nos platica el día de hoy? La audiencia avala liberar narcos bajo la nueva justicia universal. Y aquí la reforma exprés de la justicia universal está impulsada por el gobierno del Partido Popular, que ya ha estado desencadenando la excarcelación de 29 narcotraficantes que fueron detenidos en su momento por la policía española en aguas internacionales. Y en la fotografía que tenemos para el día de hoy en El País, Egipto impone 683 penas de muerte, es masivo. Los hermanos musulmanes de Egipto pues recibieron el día de ayer un duro golpe con la condena de muerte por un lado a Mohamed Badi, que es el guía supremo del ilegalizado movimiento islamista, y además otros 682 militantes acusados de violencia. Por supuesto, esto ha tenido también algunas respuestas importantes en la ONU y a nivel internacional. Y en el rotativo Le Monde, en el rotativo francés, aquí Alstom, 48 horas para un desmantelamiento. Y bueno, pues el que está a la cabeza de eso es Patrick Cron, quien dice que quiere ceder una parte de este grupo a la empresa americana General Electric. Y por su lado, pues también la empresa alemana Siemens, pues hizo una contraoferta, así que se está justamente en este debate. En otros temas, Barack Obama en el laberinto del Asia complicada, como hemos visto, ha estado también mencionando desde Malasia cómo Asia representa un momento importante, un territorio, una región importante para la economía también en Estados Unidos. Y ahora nos vamos hasta Argentina, el Clarín con su tema del día, que es el crimen de Naira, conmoción en Junín, que es, bueno, ahí una patota de chicas, así es como se le llama allá, mató a la estudiante y realmente aquí se trata de un grupo de 10 mujeres que mataron a una joven de 17 años estrellando su cabeza contra una pared y pues ahora, por supuesto, las investigaciones están en curso. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.